estamos re contentos. Ha salido perfecto de lo que va el trámite, ahora estamos en un break. Y bueno, nosotros lo que hemos hecho previo a esto es fuerza, no esfuerzo, porque en realidad le poníamos mucha onda y bueno, y ellos también a la convocatoria, que ha sido realmente casi o más de la que esperábamos. Así que creo que estamos dando un paso positivo a la interpretación que ellos van a hacer, seguro de que Villa del Rosario es probable y es positivo para el desarrollo de la educación gastronómica. Nosotros hemos tenido reuniones, lo hemos hablado mucho, inclusive esta presentación nosotros la pensamos, es una presentación de impacto realmente, porque queríamos mostrar la importancia de esta escuela en un hecho concreto. Y bueno, realmente yo estoy impactado de lo que ellos están desarrollando. Creo que todos los que están participando del mismo modo están haciendo esta interpretación que estoy haciendo yo, así que estamos muy, muy contentos, muy. Súper feliz, primero porque amo lo que hago y siempre doy gracias a Dios de poderlo hacer y que me dé las fuerzas para hacerlo. Y estar acá en Villa del Rosario y ver gente tan maravillosa, la verdad que muy contentos. Y gente como Vía Cruz, que nos conocimos hace muchos años y después no nos vimos por mucho tiempo. Nos encontramos nuevamente y nació esto. Esto que creo que hoy nace un pequeño hijo que será de ambos, ¿no? Y que va a crecer y va a ser un hermoso hijo gastronómico. Cuando yo digo gastronómico me refiero a todo lo que encierra la gastronomía, ¿no? Pastelería, repostería, gastronomía, bartender, o sea, es muy amplia la gastronomía. Y además en este momento que la gente necesita tener una salida laboral rápida, que la gente necesita, que hay señoras o que tienen que cuidar a sus hijos, pueden trabajar desde su casa. Y sin necesidad de montar a lo mejor un emprendimiento muy grande, simplemente tener la actitud de hacerlo. Creo que el país se construye con educación y que de una forma u otra nos tenemos que educar. Y educarnos en la gastronomía es algo que va a existir siempre, porque comer, el mundo no va a dejar de comer. Entonces, ¿qué mejor que darles de comer a nuestra familia o a quien nos encarga un pedido de la mejor forma y cuidando todas las reglas que se necesitan cuidar a la hora de preparar un plato? Me parece que gente muy simpática, muy alegre, era como yo les decía, íbamos a pasar una buena tarde. Obviamente que creo yo que hoy lo hemos pasado así con premios y demás. Cuando es una clase donde ellos trabajen, ya no será tan con premio ni tan divertido, o sea, van a venir a trabajar, que es lo que pretendemos, que ellos pongan sus manos y aprendan. Porque esto fue una clase, como dijo Julio, para ver, para saber si a la gente realmente le interesaba esta idea que teníamos.